Para arrancar esto que es la bola. Desubicada con nosotros. Bienvenidos en dupla nuevamente Pablo y Luana. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo excelente. ¿Cómo están pasando a lo largo de esta semana hermosa de programa de televisión? Muy bien. ¿Es lo que ustedes esperaban? No, bien, perfecto. No, gracias. Sí. Muchísimas gracias. Sí, muy buena gente. Los chicos de producción son una masa. Sí, queda bien decirlo, pero sabemos que no. Sabemos que Mechi los tiene cagando y lo dice para quedar bien con ellos. Y ahora volvió Jerry peor. Bien, vamos al desubicado rápidamente, ya que Luana no quiere hablar. Guerrilleros. Hay uno que no es. Yo diría el tercero. Desubicado. De las cuatro imágenes hay una que no. Son tres guerrilleros y uno desubicado. ¿Cuál es? Y este también. Bueno, este, que vos quieras. Para mí el tres. ¿El tres? ¿Quieres decir el cuatro? No, que vos quieras. Uy, qué discusiones. Ya arrancamos mal. No, ¿te querés el tres? Vamos con el tres. No, no sé. Te dije bueno, que el membrillo no hacía falta. Leo. La batata sí. Solo. Sí. Cuatro. Sí, el cuatro es correcto, señor. Muy bien. Mirá, no sé, bueno, la pegamos. Che Guevara, Augusto Sandino, Emilio Zapata. Que viva Zapata, pero que no viva tan lejos. Claro, no. Chico Méndez. Chico Méndez fue un ambientalista brasileño. Te conté el chiste de Chico. Sí, te lo conté. Mati lo sabe. Viva Zapata, viva Zapata. Que viva Zapata, que no viva tan lejos. Sí, sí. Uno de mis grandes hits de boludeces. Voy a sacar grandes hits de boludeces mías. Es decir, todo un programa. Grandes éxitos, amigo. Parejas de Susana Jiménez. Hay uno que no fue. El dos. Which one? El dos. ¿Quién es? Arturo. Claro que sí, Arturo Puig, gran amigo. Con quien también hicieron junto a Ricardo Darín Sugar en su momento, ¿no es cierto? Era Ricardo, Arturo y hoy ya, además de gran actor, gran director. Los demás, por supuesto, Huberto Cenicero, Robert Alta, Ricardo Darín y Carlito Monzón. Bien, bienvenidos a la Argentina, Rodri y Mariana, ¿cómo muchas les va? ¿Todo bien? ¡Mal! ¿Por qué les va mal? Porque estoy recaliente todavía con lo de Pac-Man. Soñó con el Pac-Man. Bueno. Soltar, Arrancó la frase, estoy recaliente, dije, ¿qué pasó? Ah. No, con lo del Pac-Man. Con el Pac-Man, bueno, ¿qué va a hacer? Usted eligió Frogger. Le dice la antorcha. Usted, en lugar de ella, ¿qué hubiese hecho? Pac-Man, obvio. Perfecto. Bueno, vamos a... ¿Cómo son, eh? Qué basura que es Rodríguez. Vamos al desubicado que le estuvo con... ¿qué pasa? Chicas, por favor, tapémonos un poco. Araceli, por Dios. Se van a resfriar, ¿eh? Se van a resfriar, ¿eh? Van a tomar el pecho. Famosas se hicieron famosas por publicidades. Después tuvieron su gran carrera cada una. Hay una que no. La que vos elijas. Cintia Fernández. Cintia Fernández y la respuesta es correcta. Sí. Se hizo conocida por un famoso video, me recuerda acá la producción, con el que dicen que la habían secuestrado y se hacía llamar Avi Díaz. Sí. Hermoso. Hermoso lo de Avi Díaz, no lo recordaba. Araceli González, Claudia Albertari, Ale Maglietti se hicieron famosas por... Uy, ¿cómo estoy? Araceli, no sé qué. Y no me acuerdo lo que hacía Maglietti, que era la de las papas fritas. Esa. La de las cosas, ¿no? Los nachos. Sí. Bien, insectos que pican. Hay uno que no pica. La cuatro, la mantis. La mantis religiosa no pica, correcto. Es como una langostita. Sí. Ay, ¿cómo están las langostas? Tata Dios. ¿Eh? Tata Dios, dice también. Tata Dios. Perfecto. Bueno, avispa, abeja y mosquito. Perfecto. Gracias, chicos, muy amables. Marchen nomás. Chao. Vamos a continuar el desubicado que hoy recibiendo a Charlie y a Eve. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos. ¿Todo bien? Están combinados en el floreo y en el cuadrillé hoy. Sí. ¿No? Lo planearon, ¿no es cierto? Sí, obvio. Todo planeado. ¿Esto quién lo manejó, Evi? Sí, claramente. Es la asesora de imagen. O sea, la Maru te dejo de la dupla es... Claro. Bien, perfecto. Está todo pensado. Está todo pensado. Cambiaron su nombre de nacimiento. Mirá qué cuarteto. Hay uno que no, pero los otros tres cambiaron su nombre original en DNI. Ya le digo, ahora le aseguro de eso. Sí, a lo que conocemos artísticamente, ¿no? Estoy mirando ¿Qué dice? No, Raúl, ¿por qué se tapa el micrófono, señorita? Ay, no se lo toque. ¡Ay, Dios mío! Pero parece que va a pedir dos frenes y una... Dios. ¿Pablito Rago? ¿Cómo? Pablo Rago. ¿Pablo Granados? ¿Pablo Granados? No, Pablo Rago. Pablo Rago. Dios, estaba Granado. ¿Y que dónde está? ¡No sabe leer! No, incorrecto. Pablo Rago es Pablo Ragonese. Mauro Viales, Mauricio Goldfarb.
Marcelo Araujo es Lázaro Silverman. Nada que ver, Marcelo Araujo. No, claro. Marcelo Sica, estás crazy, acá ya te cambiaste todo. Y Lázaro bueno. Silverman es Marcelo Araujo y Leonardo Sbaraglia, mi colega, es Leonardo Sbaraglia. Así es. Se llama en realidad Leonardo Máximo Sbaraglia. Leonardo Máximo. Bueno, muy bien. Vamos con el siguiente, a ver si tienen más suerte. Si es que existe. Políticos que estuvieron presos. ¿Suerte o conocimiento? Políticos que estuvieron presos. El 4, Kennedy. John Fitzgerald Kennedy estuvo preso. La respuesta es correcta. Muy bien. Muy bien. Hitler no, Mujica no, Mahatma Gandhi no. No, pero al revés. Lea lo que al revés. Decir, claro. Sí. Estos tres estuvieron presos y Kennedy no. Se entendió, por eso es que Kennedy está se entendió. Gracias, bebé. No me deja pasar.